Bienvenidos nuevamente a Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre la captura de alias Cardona, segundo cabecilla de las disidencias de las FARC, Carlos Patiño, la evacuación de varios niños indígenas en delicado estado de salud por parte de la Fuerza Aérea Colombiana y más acciones de las fuerzas militares y la policía en pro de la paz. En el Huila, la policía capturó alias Cardona, segundo cabecilla de las disidencias de las FARC, Carlos Patiño, señalado de ser el responsable de varios atentados a la fuerza pública en diferentes departamentos del país. En aguas del Mar Caribe, la Armada de Colombia propinó un millonario golpe a organizaciones narcotraficantes con la incautación de 5.5 toneladas de cocaína, la más grande de 2023, en acciones conjuntas con Estados Unidos y Panamá. Este es un golpe de 184 millones de dólares a las finanzas ilegales de grupos narcotraficantes, que evita la comercialización de 13 millones de dosis. La Fuerza Aérea Colombiana dispuso de sus capacidades para salvar la vida de 12 bebés de la comunidad indígena Jagual Chintadó del pueblo Embera Dovidá, que habitan en la zona rural del municipio de Río Sucio, Chocó, tras encontrarse en grave estado de salud. Los menores fueron evacuados hacia el municipio de Turbo, en Antioquia, para recibir atención médica en un centro de salud de mayor nivel. Del 1 al 17 de mayo de 2023, en todo el país, el Ejército Nacional incorporará a más de 17.000 hombres y mujeres en edades comprendidas entre los 18 y hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad para prestar el servicio militar. Los jóvenes contarán con beneficios económicos y académicos, entre otros. Finalizamos una nueva entrega de Acciones para la Paz, un espacio para dar a conocer las actividades de la fuerza pública en beneficio de nuestro país. Hasta pronto.